Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como ya sabréis, la muerte no es algo muy corriente en One Piece. Cuando un personaje muere es porque no era demasiado relevante para la trama y se trata de algún personaje que sale por ahí de fondo, o es una muerte ocurrida en el pasado o algo por el estilo. Pocas muertes han sido significativas completamente hasta el punto de cambiar la serie. Que yo crea, y me acuerde ahora, creo que hay dos o incluso tres. Aunque la muerte no es un recurso muy recurrente en la obra de Oda, siempre puede darse que esto cambie, dado que nos acercamos al final de la serie. Ahora mismo en la trama hay yonkos de por medio, por lo que la peligrosidad de la aventura se multiplica, todo se pone más serio, en fin. Hay muchas razones para creer que de aquí a poco tiempo podría llegar a haber más muertes en One Piece, y quizás algunas sí que sean muy relevantes, quizás algunas sean esperadas, otras totalmente inesperadas, quizás esas muertes cambien el porvenir de la serie, hay muchas posibilidades. Así que en este vídeo os traigo las probabilidades que tienen de morir ciertos personajes de One Piece, idea inspirada por vosotros mismos en mi último directo, cuando me preguntasteis si algún Mugiwara podría llegar a morir. Si el vídeo os gusta, estaré encantado de traer una segunda parte incluyendo las probabilidades que tienen de morir otros personajes, pues hay muchos. Para ello, creo que lo mejor será poner una meta de likes, cosa que nunca hago, la verdad. Así que nakamas, si llegamos a al menos 1000 likes, traeré cuanto antes la segunda parte. Recordad suscribiros al canal para saber cuando subo nuevo contenido. ¡Comencemos! Como sabía que ver a Zoro en este vídeo podría causar que lo cerraseis enseguida, lo he puesto en la miniatura a modo de advertencia, para ir avisando de que Zoro sale en el vídeo de que puede morir este personaje. De hecho, que Zoro aparezca con su 1% de posibilidades de morir es el causante de que haya hecho este vídeo, que ahora mismo estáis viendo. Os advierto que tenéis que escuchar la explicación entera para entender por qué le pongo un 1%. En mi último directo se me preguntó si pensaba que algún Mugiwara podría morir en el futuro. De primeras me pareció una idea bastante remota, pero pensándolo dije, si muere alguien de la tripulación, de entre todos ellos el que más probabilidades tiene para mí es Zoro. Tengo que hacer una aclaración, y es que cuando hablo de los Mugiwaras me refiero a los nakamas de Luffy, excluyendo a Luffy de los Mugiwaras, claro, en este caso. Pues él sí que aparece en este vídeo y con un porcentaje mucho más elevado de un 1%, la verdad. De entre todos los Mugiwaras, sin contar a Luffy, como ya he aclarado, creo que el único que podría llegar a morir sería Zoro. En mi cabeza sí que existe el escenario en el que por un casual, en una lucha muy épica, en la que todos los nakamas sean llevados al límite, Zoro haga un sacrificio salvando a todos, muriendo con honor y dejando un momento histórico a nivel de cualquier anime. Si lo pensamos, una situación así ya ha sido vivida por los fans de One Piece en el pasado. Una muerte llena de honor y amor por sus nakamas sería ideal para Zoro, y es el único escenario que imagino para la muerte de Zoro en la serie, la verdad. Pero creo que esta idea es tan remota que solo le he dado un 1% de probabilidades. Me gusta esa idea, y creo que es la más probable en cuanto a muertes de los Mugiwaras. Si Zoro tiene un 1% de posibilidades de morir y es el que más tiene de la banda, pensad en qué porcentaje le doy al resto de Mugiwaras. Otro personaje queridísimo que también aparece en este vídeo. He decidido ponerle un 30% de posibilidades de morir a Sabo, pero es algo que me confunde, ya que por momentos pienso que podría ser 25%, luego 40%, voy cambiando mi forma de pensar, la verdad. Así que lo fijo en un 30% de momento. Y vosotros, con los argumentos que voy a utilizar, meditar si merece ese porcentaje, uno menor o uno mayor, y escribidlo en los comentarios nakamas. El primer argumento que me lleva a pensar que Sabo podría llegar a morir en One Piece es que es un revolucionario. Y no uno cualquiera, sino el segundo de todo el ejército revolucionario. Siendo revolucionario y ostentando un puesto tan alto dentro de esa jerarquía, es innegable que Sabo va a vivir situaciones extremas y de una peligrosidad increíble. No quiero hacer spoiler a nadie, pero para los que van al día con el manga, solo hay que pensar en qué lugar se encuentra Sabo ahora mismo y qué está haciendo ahora mismo para pensar en que tiene probabilidades de morir. Y pensar que sus misiones como revolucionario no se parecen en nada a unas vacaciones en la playa con todos los gastos pagados y dos o tres caipiriñas. La segunda idea que me lleva a pensar que Sabo podría morir en un futuro es que es hermano de Luffy. De primeras puede sonar un argumento tonto, pero ya hemos visto cómo un hermano de Luffy ha muerto en la serie. Y también sabemos que todo lo que rodea a Luffy se ve envuelto en sus peligrosas aventuras y locuras. Que Luffy perdiese a otro hermano, el cual lucha junto a su padre por cambiar el mundo, podría abrirle aún más los ojos al protagonista y volverle mucho más fuerte, tal y como ocurrió con la muerte de su otro hermano. Más que por el simple hecho de ser hermano de Luffy, es porque la trama de One Piece puede hacer posible la historia de Luffy, nuestro querido protagonista, que por el camino a convertirse en rey de los piratas, ha perdido a sus dos hermanos, los cuales le han ayudado a cumplir su sueño. La verdad es que a mí no me suena nada mal. Por último, hay otra razón para pensar que Sabo puede morir, y esa es que en un futuro es bastante posible que se enfrente a Kaimi, y esa no va a ser una pelea normal y corriente, se tratará de una pelea por venganza, una pelea a muerte seguramente, en la que al menos uno de los dos morirá, si no mueren los dos, claro. Ambos personajes son poderosísimos y seguramente se van a tener muchas ganas, y sabemos de lo peligroso que es Akainu, por lo que no es una locura pensar que esa pelea va a dar mucho de lo que hablar, y que por supuesto aumenta las posibilidades de que Sabo pierda la vida en la serie. Así que yo de momento y con muchas dudas le he puesto a Sabo un 30%. Espero vuestros comentarios en el vídeo, nakamas. ¿Qué porcentaje le dais vosotros a nuestro querido Sabo? Aquí sí que nos metemos en un terreno pantanoso. Si me preguntáis a mí, es bastante probable que Luffy muera.
pese a ser el protagonista de la serie. Al fin y al cabo, Naruto y Goku también son protagonistas de sus series, ¿no? He decidido ponerle un 50% de posibilidades de morir a Luffy, y voy a daros los argumentos en los que me apoyo para pensar esto. El primero de todos es que durante la serie siempre nos han dado pequeñas pistas, y el mismo Luffy parece haberse esforzado por acortar su vida, aunque en realidad lo haya hecho porque no le quedaba otra opción, claro está. En One Piece siempre nos han dicho que el Gear Seconds acortaba su vida, y Luffy lo ha utilizado en demasía, todas las veces que ha podido, y todas las veces que no le quedaba más remedio para enfrentarse a sus enemigos. Pero pensadlo, ¿para qué nos dicen que el Gear Seconds acorta su vida? No puede ser que Oda añadiese este perjudicial efecto secundario por nada, si no, no lo habría añadido. Así que esto nos va dando a entender que Luffy lo está dando todo, el 100% por cumplir su sueño de ser el rey de los piratas, pase lo que pase, jugándose su vida con ello en todos los episodios. Añadir algo como que una de sus técnicas le acorte la vida no puede ser una casualidad sin más. A menos que todo esto se trate de un troleo de Oda para meternos el miedo en el cuerpo y que luego Luffy no muera y no pase nada. Y lo de que el Gear Seconds le acortase la vida se quede en una simple anécdota. Pero también tenemos las hormonas que Ivankov introdujo en el cuerpo de Luffy, las cuales son peligrosísimas y también reducen su esperanza de vida considerablemente. Y no las utilizó una vez, sino dos y muy seguidas, con tal de salvar a Ace, lo cual está perfectamente justificado, claro. Quería salvar a su hermano, costase lo que costase. A Luffy no le importaba el precio a pagar por salvar a Ace, pero esto ha cortado su vida también. Y si lo sumamos al Gear Seconds, esto nos da razones para empezar a sospechar que Luffy podría morir tras cumplir su sueño, al final de la serie. Además, quiero sumarle el hecho de la trama de One Piece, en la cual creo que encaja lo que mencioné antes, que Luffy, aun con todo, consiga su sueño, pero luego finalmente muera. Al igual que le pasó a Goldie Roger tras convertirse en el rey de los piratas, repitiéndose la historia otra vez, dando un final muy muy épico a la serie. Sería algo histórico, y la verdad es que a mí personalmente me encaja bastante. También podemos sumarle varias cosas algo absurdas, como el ver a Luffy al borde de la muerte en todos y cada uno de los episodios de la serie, ya sea por accidentes, casi morir ahogado, o vivir aventuras peligrosísimas sin pensar en las consecuencias. Por lo que para mí es bastante probable que Luffy muera. Siempre después de haber cumplido su sueño, claro. Así que eso es, Nakamas. Luffy tiene un 50% de posibilidades de morir. ¿Vosotros qué pensáis, Nakamas? Escribid vuestra opinión en los comentarios. Otro personaje muy muy querido al que le sumo posibilidades de morir, en este caso muy altas. De esto también hablé durante el último directo. Yo ahora mismo veo a Trafalgar Law sin mucho rumbo en la serie, y lo más importante, sin una motivación. Law es bastante reservado, pero por lo que sabemos, su plan y su motivación desde un principio eran vengar a Corazón, acabando con todo lo que Doflamingo tenía, cosa que ya ha cumplido, y desde entonces no se ha sabido mucho de lo que Law pretende. Es cierto que durante la saga de Big Mom ha estado ausente, claro, pero su credibilidad respecto a continuar teniendo una alianza con Luffy ha disminuido considerablemente. No es que yo desee que Law muera, es un personaje que me gusta. Es raro que a alguien no le guste, claro, pero no sé, le veo bastante perdido y sin rumbo, al menos esa es mi opinión. Mucho se ha hablado sobre si Law podría morir en el arco de Wano, y creo que es el lugar idóneo para que muera, pues es donde va a tener más posibilidades que en ningún otro arco o lugar que sepamos de momento. Además, si nos ponemos a pensar en qué ocurriría después de Wano, si es que se derrota a Kaido o sea lo que pase, me cuesta imaginar un futuro después de la serie para Law. ¿Se convertiría en Yonko junto a Luffy? ¿Seguiría la alianza? ¿Traicionaría a Luffy? Hay muchas posibilidades, pero ninguna se ve clara hasta ahora. Para mí lo más factible a día de hoy es que Law muera durante la saga de Wano, quizás haciendo algo por Luffy, salvándole o lo que sea, devolviéndole favor por todo lo que Luffy le ha ayudado. Siempre será mejor para la serie y los fans que Law muera de una forma heroica que traicionando a Luffy en el último momento y llevándose el odio de todos los espectadores. Esa es mi opinión, claro, pero todo puede pasar. Por lo tanto, para mí, Law tiene un 60% de posibilidades de perder la vida en la serie, por lo menos en lo que a la saga de Wano se refiere. Le he puesto a Shanks un 99,9%, pero para mí es prácticamente un 100%. No veo forma de que Shanks no muera antes de que la serie acabe, en serio. Que muera por el final de la serie, enseñando algo a Luffy, haciéndole más fuerte y creando ira en él para con la persona que acabe con la vida de Shanks sería perfecto. Creo que Kurohige sería el candidato para acabar con la vida de Shanks en una pelea épica antes de llegar a Raftel, o incluso en Raftel, de alguna forma. Esto haría que Luffy perdiese los papeles, y realmente en la serie ya se nos ha dicho que Kurohige y Shanks se han enfrentado en otras ocasiones en el pasado, y se nos mostró la tensión que existe entre ambos en Marineford. Cuando Kurohige le hizo la cicatriz a Shanks en su ojo, ni siquiera tenía una Akuma no Mi. Imaginar ahora que tiene dos, y dos Akuma no Mi increíblemente fuertes en su poder. No es ninguna locura que Kurohige acabe con su vida, y eso potenciaría el odio que los fans y Luffy sienten por Kurohige. Con lo que la trama respecta, yo me imagino esa historia, que encaja bastante, y suma probabilidades a la muerte de Shanks. También tenemos que Shanks es un Yonko, por lo tanto un enemigo potencial de Luffy en un futuro que podría interponerse en su camino de cumplir su sueño, de ser el rey de los piratas, por mucho que Shanks inspirase a Luffy a convertirse en pirata y salir al mar. No es que Shanks sea un enemigo como tal, pero quién sabe, al fin y al cabo Shanks es un Yonko,
y eso no ayuda a Luffy a avanzar, más bien le pone la traba de tener que enfrentarlo de alguna forma. Aunque es poco probable que peleen en un futuro, podría darse, y sería una pelea que pasaría a la historia, totalmente inesperada y que crearía muchas reacciones en los fans. También tenemos el factor más importante y grande, y es que Shanks cumple con el perfil de personaje de cualquier otra serie, anime o manga, que acaba muriendo. Si lo pensáis, reúne todas las características: mentor de alguna forma del prota, personaje al que los fans guardan mucho cariño, etc. A Shanks se le está poniendo poco a poco cara de Jiraiya. Es por ello que creo que la muerte de Shanks es muy probable, y muchos de los fans de One Piece lo piensan. Por eso le pongo ese 99,9% de posibilidades de morir, con carácter de ser un 100%. Bueno, nakamas, espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal, activando la campanita para saber cuándo publicaré nuevas encuestas, publicaciones, directos o vídeos. No olvides dejar en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, así como ideas para vídeos que te gustaría ver próximamente en el canal. Como ya dije, la meta de likes es de 1000. Si llegamos a esa cifra y veo que esta idea de vídeo os ha gustado, es muy probable que traiga la segunda parte. Y cuanto más apoyo vea por vuestra parte, más sabré que os gusta y antes la traeré, claro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, nakamas.